José Daniel, Sí, Bolo, te escucho, ¿eh? qué gusto enorme a todos los televidentes que tengo la suerte de tenerles ya en el programa, tener esta dicha, y te digo con todo el corazón, a un invitado, a un compañero, a un amigo, a un referente en el mundo, que queremos, que respetamos y que admiramos, a toda esa audiencia, tanto de la provincia de Imbabura, Otavalo, Atuntati, Cotacachi, Ibarra, que nos escriban. Un saludo bastante grande, tener esta suerte, tener este privilegio de tener a un lujo de invitado, a un lujo de compañero. Lo viví, disfruté de su talento, y a esta audiencia maravillosa que tú no nos conociste todas las maravillas que hay en el Ecuador, pero debes tener en el corazón y en la mente muchos recuerdos, mi querido amigo, compañero, que muy pronto lo van a divisar, muy pronto lo van a analizar. Pero quiero los comentarios, quiero que nos escriban, porque va a ser una conversación muy amena, muy, muy de amigos, muy de ejemplo de vida, porque la historia de José Daniel Valencia, un mundialista que lo recordamos y que llevamos en el corazón, está con nosotros. Bolo querido. Bienvenido, mi José Daniel. Todos estamos con la expectativa de escucharte. Vamos a conversar de varios temas, vamos a tener lindas sorpresas de tu vida, pero el orgullo primero es mío y del Ecuador entero, mi querido José Daniel. Bolo. Ese nombre tan común para mí porque tengo un amigo también que se llama igual que vos y que al que quiero mucho, y vos sabés quién es. Primero agradecerte por la invitación, porque cuando logramos comunicarnos, obviamente que no dudé un minuto, sé quién sos. Vos me tiraste muchas, muchas flores. Yo creo que son ciertas, algunas no, pero la mayoría son ciertas. Y bueno, no dudé un minuto porque a mí cuando yo llegué a Ecuador me llamó mucho la atención tu presencia, tu juego, y bueno, y después los transmití a eso, fuera de la cancha. Yo siempre dije que eras un tipo muy elegante, pintón, grandote, tranquilo, viste, con una personalidad, que bueno, ahora lo estás demostrando acá en lo que estás haciendo, en esto que estás emprendiendo ahora, que estás hablando con amigos de diferentes partes del mundo para comunicarse. Yo creo que nadie te va a decir que no porque te conocen y sos una excelente persona, fuiste un excelente jugador, sos un excelente jugador, así que estoy muy feliz de estar, y más que porque yo tengo un cariño muy especial por Ecuador. Si bien vos decís que yo no conocí mucho, es cierto, me perdí de conocer un país maravilloso, porque aunque todos los países tienen su parte linda, como sus partes también que no son muy lindas, pero bueno, uno a veces o va a hacer turismo o va a hacer el trabajo. Y yo no tuve la posibilidad de hacer turismo, así que no tuve la suerte de conocer. Pero fui muy, pero muy feliz ese tiempo, 9 meses que estuve ahí en Ecuador y en Liga, en ese equipo tan grande, pero tan grande que yo integré y que integré con vos, obviamente. José Daniel, hay mucha gente que está conectada, nos escriben de los Estados Unidos, de Houston, o una gran familia que nos admira, que nos quiere, que nos respeta. Un saludo inmenso a Gonzalo Rodríguez, que te manda muchos saludos.
No, José Daniel, a veces no sabemos el valor que nosotros tuvimos en tenerles a personas como tú en ese equipo que tuvimos tanta reflexión, tanto valor. Hay personas que sí valoramos lo que es que haya venido, claro, a esa gran institución, a una que ahora los muchachos tienen que entender que para estar en liga estuvieron gente como tú, que dieron renombre mundial. O sea, nosotros en nuestro tiempo no venía cualquiera a jugar en los equipos. Tú recordarás, ya hemos de conversar, ahí está en esa foto, ahí están nuestros compañeros. Todos seleccionados estábamos alrededor tuyo, mi querido. Y tú nos debes recordar, o a su vez yo te recuerdo, pero al menos yo te recuerdo con esa categoría, con ese mensaje que tú quisiste darnos, mi querido José Daniel. Déjame que, porque no me quiero olvidar, porque ya estoy un poquito mayor y a veces me olvido de las cosas. Pero me acuerdo de Chiriboga, Samaniego, Bolívar, Mina, me parece que era, y Guamán. Ya. Jacinto, el Lucho y Valencia. ¿Cómo se llamaba Lucho? El 5. Luis Granda. Luisito Granda, y adelante era Bianchetti, Vilarete y el chico Morales, creo que era el puntero izquierdo, puede ser. No, sabes que ahí estamos, Chiriboga, JJ Vega, lo mejor de Nacional. JJ Vega y Lucho Granda. Estaba el loco Emilio Vilarete, seleccionado de Colombia. Sí. Estaba José Moreno. Estaba Juanito Guamán. Estaba Mario Bianchini, Sí. ¿no? Y Danilo Ríos. Entonces, José Ríos. Daniel, toda esa gente, a ti te mirábamos con lo que eres. Y te seguiremos mirando y te seguiremos recordando. Que ahora los muchachos de ahora vean, y tuve la suerte y el privilegio, José Daniel, de tenerte a ti y antes que ti, el 9 de octubre, en el 82, le tuve a Jairzinho, campeón del mundo. O sea, ese privilegio me he dado humildemente el Bolo Ruiz. Pero sabes una cosa, José Daniel. Lo primero que yo quise es cuánto aprendí de ti cuando compartí en la habitación. Yo quisiera que tú nos digas lo que viste de cada uno de nosotros, de lo que te acuerdas de cada uno de nosotros, porque para mí fue una forma de vida estar contigo. Bueno, primero yo tengo que agradecerle a don Rodrigo Paz, que en paz descanse, una persona que quería mucho al argentino y que un tipo espectacular, un señor, conmigo se portó, no 10, 100 puntos. Yo estoy agradecido, él el trato que me dio, a mí me sorprendió de ver ese complejo que tenía Liga, que me llamó la atención con tantas canchas de tenis, tantas canchas de fútbol, su piscina climatizada, realmente un equipo grande, grande, grande en todo sentido de la palabra. Para mí fue hermoso compartir todo, todo, porque a veces no se puede contar ciertas cosas, pero por ejemplo, yo sí recuerdo lo de Vilarete, por ejemplo, como buen colombiano, que nos reuníamos en su casa a escuchar música, después los partidos. Y bueno, de ustedes, porque generalmente tipos que no hablaban mucho, que más bien les gustaba escuchar, como a mí, yo soy del interior, de acá, y a mí me gusta escuchar mucho, a mí me gusta aprender. Y bueno, yo a vos te escuchaba obviamente porque, te digo, me llamaba la atención tu tranquilidad, eras un tipo muy pausado. Y generalmente en Sudamérica
las personas son muy educadas. Ustedes son muy educados. Yo estoy en Bolivia también y para mí me llamó eso la atención porque el trato que tenían las personas, no se trata mucho de vos, pero no es por confianza, simplemente porque nosotros hablamos mal, los argentinos hablamos mal, y a lo mejor a veces eso choca un poquito, pero a mí me encantó la cultura de cada país a donde he estado, en este caso de Ecuador. Para mí ha sido maravilloso, he pasado 8 o 9 meses, como dije, y creo que todas estas cosas hacen que interiormente yo sé que hice las cosas bien, por eso me recuerdan con el cariño que vos lo estás haciendo, así que eso me pone muy feliz también. O sea, Daniel, es que tú no te imaginas lo que hacía en silencio cuando compartíamos la habitación en Pomaski, cómo tú te levantabas, cómo tú te acostabas, cómo tú te aseabas, cómo tú, o sea, yo en silencio miraba todas esas cosas y todo era aprendizaje. O sea, yo a lo mejor nunca te dije, pero yo miraba todos tus movimientos, o sea, yo decía entre mí, decía, él es campeón del mundo, o sea, no hay vuelva luego. O sea, Sí, es eso. bonito, pero mira, Bolo, perdón, pero eso a muchas personas no lo hacen. Por eso yo decía que vos eras un tipo un poco especial en eso, porque era muy detallista, muy respetuoso. Realmente me llamaba la atención, porque ya te digo, nosotros no tenemos el trato así a veces no sabemos escuchar también, pero a mí me llama mucho la atención tu curiosidad de querer aprender y bueno, sos un señor y eso es lo más importante de todo esto. En ese video que estamos pasando, José Daniel, y decía que hay muchas cosas que compartimos, y yo me doy cuenta de que compartíamos. Tú jugabas y antes de recibir la bola, tú ya sabías a quién vas a dar. O sea, tú eras adelantado, tenías los ojos por todos los, en la espalda, en el costado. O sea, que tú jugabas de primera, no se sabía si eras izquierdo, eras derecho, estabas de espaldas o estabas de frente. Eso tienes que contarnos, José Daniel, porque Mira, yo te voy a comentar algo que hace 6 meses o 8 meses. Bueno, ahora con esta tecnología que entiendo muy poco, pero me ha superado a mí la tecnología. Y vos sabés que ahora por WhatsApp, a veces hablo con César Luis Menotti, que fue el técnico mi técnico preferido. Y vos sabés que un día, no sé si fue para el cumpleaños de él, que lo saludé y él me dice, Daniel, le voy a comentar una cosa. No, te voy a comentar una cosa, me dijo. Sí, César, ¿qué le digo? Mire que yo estuve con Cruyff, lo conocí a Pelé, lo conocí a Cruyff, lo conocí a Messi, lo conocí a Maradona, a todo el mundo, dice. Pero de la única persona que no pude descubrir si usted es zurdo derecho, es a usted, me dijo. Vos es que me largué a llorar, obviamente, porque a esta edad estamos un poco sensibles, porque me lo dijo una de las personas que es consultora de Guardiola, de Klopp, de Bielsa, de todos que van a consultarle cosas a él. Me emocionó tanto que me diga eso, ¿viste? Que él conocía los secretos de todos los jugadores que han sido como los que te nombré, y después me decía, pero usted, yo no sé si es zurdo o derecho, me dijo. ¿Viste? Y la verdad que hasta ahora me está haciendo dudar porque yo pensé que era derecho. Y bueno, con todo lo que me dijo, ahora medio se me mezcló un poco porque, bueno, tengo muchas Buenos días, anécdotas de eso. te quiero mucho, te mando un gran abrazo. Sos el único jugador en la historia de mi vida que nunca pude saber si era zurdo o derecho. Hasta Pelé, hasta todo. Al único que me confundiste fuiste vos, así que bueno, mirá si serías crack. Un abrazo, Dani. No, qué grande. Qué Daniel. bárbaro, qué producción, por Dios, ¿no? Una cosa de loco lo de ustedes, ¿eh? Realmente, felicitaciones. Viste que lo mío es muy sincero, a mí no me gusta hablar mucho de mí, por eso a veces me cuesta.
Pero yo no miento, yo digo, y me cuesta decir estas cosas, porque, bueno, viste, que lo haya dicho él, para mí, me emocionó en ese tiempo y obviamente que lo tengo guardadita esa grabación, para que en algún momento si llego a tener nietos, porque yo sé que vos sí tenés nietos, yo no tengo nietos todavía, a pesar de que te llevo unos añitos, pero bueno, en algún momento lo tendré y bueno, ojalá puedan escuchar eso de su abuelo, ¿no? José Daniel, es que tú no te imaginas lo que fue y lo que es ahora el complejo de Liga, donde nosotros nos concentrábamos, donde teníamos un entrenador, unos compañeros incomparables. Yo creo que ahora nos valoran más de que cuando no jugábamos. El profe Entonces, Montoya, el profe Montoya. el profe Leonel Montoya, que lastimosamente, y te digo, José Daniel, yo estuve hasta el último momento en que se nos fue. No me digas. Él vino a vivir en el Ecuador. Él murió en Atuntaqui, en un hospital de Atuntaqui, en el COVID, en el año anterior. Pero te digo, lo que es el valor de la gratitud. Y eso es que tenemos que entender y enseñar a nuestra juventud, José Daniel, de que la lealtad. La sangre no hace lealtad, el amigo hace lealtad, porque uno tiene que ser amigo del familiar, amigo del amigo. Y estuve hasta el último momento con la familia y le despedimos con esa grandeza a Leonel Montoya. Y esos amigos son los que nos da el fútbol. Y no por reiterar, José Daniel, pero tú dejaste huellas en algunos, pues eso es, yo creo que en la mayoría, no solamente en mí. Me permites solamente dejar para que veas que tú los mensajes que nos dicen. Sí, por favor. Estupenda entrevista, bien Bolívar, bien un ingeniero, Mario Murguía, mi hermano del alma. Juanito Ruiz, felicitaciones, mi hermano del alma, excelente programa, da gusto escuchar y compartir momentos inolvidables de recordar, un abrazo fuerte, que Dios les bendiga siempre. Osvaldo Rivera, Bolívar, Osvaldo Rivera Espinosa, grandes amigos, lujo de programa, fuerte abrazo, Bolívar Rivera, nuestro tocayo, mi tocayo, y que te quiere, Sí. te respeta y te valora. José Daniel, porque tú dejaste huellas, tú dejaste huellas. Sí, eso a veces, vos sabés cómo soy yo, vos lo sabes también, cómo soy yo, y a veces yo no me doy cuenta de todo eso, ¿entendés? Porque nunca estuve ni más arriba ni más abajo de nadie. Yo siempre traté de que la persona que está conmigo se sienta bien, que me conozca así desnudo, en el buen sentido de la palabra, porque yo no escondo nada y nunca tuve para esconder nada. Mi vida ha sido muy, muy transparente y yo creo que eso ustedes supieron ver, que yo me blindaba completamente por eso. Y bueno, eso me enseñaron, el respeto hacia los demás, ya sea desde el que vende periódico hasta un presidente. Sin menospreciar al que vende periódico, por supuesto, pero a tratar de la misma manera a todo el mundo y saber escuchar, que eso es lo que hace grande a una persona, porque vos dijiste, yo aprendí cosas de vos, y yo sigo aprendiendo todavía, como vos seguís aprendiendo también de la vida, y de la gente, y de los chicos a veces, porque hoy, como hablábamos antes, hace 10 minutos que empieza el programa, que los valores han cambiado tanto en la vida, que hoy en día yo lo vivo con mi hijo, que tengo hijos chicos, chicos de 27 años, que ya es un abogado, la nena que tiene 20 años, que también está estudiando abogacía, pero ellos te cuestionan todos, todos te preguntan. Y no sé si eso es bueno o malo, porque yo me acuerdo que cuando era chico mi papá me miraba y no había ahí respuesta para nada. No sé si eso también estaba bien, porque un día mi hijo me pregunta, papá, ¿y a vos? Eso es tenerle miedo a una persona, dice. Y ahí me dejó descolocado, ¿viste? Porque entonces yo por eso te pregunto cosas a vos, pero no, no hay que tener miedo a las personas, por eso te pregunto, él me dice así, pero bueno, a mí me cuesta adaptarme, obviamente que lo hago,
a la vida de hoy, porque los chicos han perdido valores, han perdido respeto, se ve de otra manera, el fútbol ya dejó de ser lo que era antes, el negocio le ganó al fútbol hoy en día, y hay muchas cosas que han cambiado que creo yo que no han sido para bien, sino para mal, ¿no? Porque el mundo no ha superado un poco en todo. José Daniel, te digo de una persona incomparable, un amigo incomparable, Eduardo Antonio Martillo Merchán, que es un director de la Fundación Vista para Todos en el Ecuador, un amigo incomparable, inclusive le puso el nombre a mi programa en otro canal que yo participo. Nos dice, recordar es volver a vivir, y más si son un programa conducido por un caballero del fútbol, como lo fue y lo sigue siendo Bolívar Ruiz. Felicitaciones, Bolívar Ruiz Haro, por recordar la historia y gloria del fútbol con tan excelente entrevistado. Es que no es para menos recordar que muchas gracias. José Daniel, son esas palabras que no solamente yo, para que veas que no solamente yo, y hay infinidad de mensajes recordándote como el ser humano, lo que tú dices, ha cambiado la situación, pero para menos. Ahora nuestros hijos nos dicen, ustedes antes escuchaban a sus padres, ahora escúchenos a nosotros, y tienen razón, como tú muy bien dices. Claro, claro que sí, es así. Pero nos cuesta un poco entender eso, ¿viste? Porque obviamente que nosotros hasta a veces hemos ligado un chancletazo, un cintarazo, y no salimos malos, ¿viste? Porque hoy dice, no le peguen, yo no digo que nos pegaban mal, pero antes nosotros salimos, creo que buenos hijos, buenos papás, buenos abuelos, pero pues eran otra época y bueno, se educaba de otra manera, pero bueno, las cosas han cambiado, yo creo que el diálogo es lo mejor, hoy en día se dialoga más, no digo que aquello fue mejor en educación, pero yo creo que lo de hoy también es importante, porque bueno, ahora los chicos te enfrentan, te cuestionan, son curiosos y no tienen miedo a nada, así que está muy bien eso de un montón de cosas que han cambiado, ¿no? El tema de las mujeres también, de las personas gay que hoy se pueden expresar y vivir de otra manera. Es decir, ha cambiado el mundo en algunas cosas muy lindas para bien y otras cosas para mal, ¿no? José Daniel, de la selección, de tus compañeros de selección, para que los que sabemos con quién estuviste tú y para la juventud, o sea, para que vean la calidad de entrevistado que tenemos, el lujo que nos tenemos, producción que nos pusiera, es el equipo para que José Daniel, quien más que él nos recuerde, los compañeros que tenía en la selección y de los que más recuerdas, así como nos recuerdas a nosotros, mi José Daniel. Ahí está en pantalla. Yo me acuerdo el primer partido que bonito, yo salí campeón con la juvenil primero. Yo salí campeón en Toulon con la juvenil en Francia y en ese equipo jugaba el Oso Ferrero, que era un arquero de Rosario Central, Van Twin, que era de Rosario Central, era gente del interior, se manejaba mucho, Menotti hizo el fútbol federal de un país. Él había jugadores de Jujuy, de Salta, de Santiago del Estero, de Tucumán, no. No como ahora que son todos de afuera. En ese Mundial, el único que estaba jugando afuera, del 78, fue Mario Alberto Kempes, que estaba jugando en Valencia. Y los demás, los 21 jugadores que estábamos ahí en la lista esa, éramos todos jugadores de acá, ¿no? Del país. Entonces, mirá cómo han cambiado las cosas. Ahora, todos son extranjeros, los jugadores de Argentina, entre comillas, porque están todos jugando afuera. Son muy pocos los que juegan acá en el país. Esas cosas han cambiado, te das cuenta, pero yo creo que en esa época jugar con Filiol, que salió campeón, bueno, te estaba diciendo de la juvenil, ¿quiénes jugaban? Pasarela,
jugaba Tarantini, jugaba Marcelo Troviani, creo que anduvo también por Ecuador. Marcelito, que yo lo quiero mucho, jugaba el Negro Gallego, el Tolo Gallego de 5, que después jugó en la mayor también, y yo. Y adelante jugaba Sala, Valdano, Jorge y Forgués. Y de ahí quedamos 4 o 5 para la mayor. Bueno, y el equipo inició el campeonato con el Pato Filiol, Holguín, Galván, Pasarela, Tarantini, Ardile, Gallego, Valencia. Bertoni, Luque y Kempe, creo que era. Así empezó el primer partido. Así que bueno, yo también tuve la dicha de y el placer de haber jugado para mí, uno de los más grandes del fútbol mundial, como fue Mario Alberto Kempe, que salió goleador en un mundial, mejor jugador y campeón del mundo. Yo creo que esas cosas, creo que son dos personas que lograron eso. Creo que el otro fue Paolo Rossi. Así que bueno, para mí ha sido un orgullo realmente haber compartido con todo eso. Lo comento porque para mí haber integrado el taller que yo integré acá, Liga Universitaria que integré. Yo por eso digo que siempre uno aprende cosas de todos, cuando es inteligente y sabe escuchar, como dije recién. Entonces, para mí, todos han tenido el mismo valor. Para mí han sido unos compañeros bárbaros, con quien yo me llevaba mejor con uno, porque eso pasa en todos los equipos, y te llevas mejor con otro, porque tenés más afinidad. Pero eso no quiere decir que no sos compañero de todo y que todos quieren llevar adelante el objetivo que es salir campeón. Así que bueno, yo he tenido la suerte también de estar en el Mundial de 82 en España. Bueno, ahí ya no. Mirá cómo son las cosas. Diego Armando Maradona quedó afuera en el Mundial 78 porque yo era el 10. Y en el 82 ella empezó a jugar, bueno, empezó a jugar en el 81, en el mundialito que se hizo en Uruguay, me acuerdo. Él salió campeón en el 79, Diego Armando, y de ahí. Pero José Daniel, a más de que quedó fuera a José Maradona, también quedó Alonso, también quedó afuera, pero monstruos de Argentina. O sea, estamos hablando con José Daniel Valencia, campeón del mundo 78. Yo creo que nuestros aficionados nos escriben, José Daniel, desde Estados Unidos, Carlitos Andrade, también un compañero, un amigo de mi provincia. Así como porque nosotros creo que los de provincia como que valoramos más lo que es el fútbol, lo que nos costó ser futbolista. Se aprende hay mucha gente que aprende en las aulas y hay muchos que hemos aprendido en la cancha, José Daniel. Nos escribe Carlitos Andrade desde los Estados Unidos. Felicitaciones, mi gran amigo Bolívar Ruiz. Muchos éxitos con tu excelente invitado. Muchos saludos desde los Estados Unidos y del mundo. Se conecta. Este mensaje que concordamos los dos, como que del interior tenemos ese respeto, esa caballerosidad, ese don de gente, José Daniel. O esa timidez también. Vos sabés que somos a veces tímidos, yo te digo porque, bueno, siempre pasa eso. Pero recién dijiste, también sabés de qué me acordé, también de Miguelito Orletti, creo que está en Estados Unidos. En Estados Unidos, Miguelito. Miguelito Orletti, y Sí. sabes que es con el muchacho que más hay esa afinidad y dice, date cuenta, él jugaba en mi puesto, José Daniel, y era Sí, el que me acuerdo. más yo le apoyaba. Ese Mirá vos. es el fundamento de saber lo que es la generosidad del alma, del corazón, en apoyarle al compañero. Sí, eso no me extraña de vos, para nada. Pero es cierto, yo lo tenía Miguelito todo el día en mi casa, porque se hizo muy amigo mío, viste, me quería, yo lo llevaba a todos lados, viste, que siempre andaba conmigo. Así que tengo muy lindos recuerdos de todos, de Luchito también. Bueno, no quiero nombrar mucho, pero ya te los nombré casi a la mayoría y me sentí tan cómodo, realmente me hicieron sentir tan bien. Y me llamó mucho la atención de que te juega al mediodía, ¿viste? Entonces, a mí me costó un poquito adaptarme. Y que hayan, y que tenga las cuatro estaciones, porque en el día llovía, salía el sol, hacía frío, hacía calor.
Era una cosa increíble. Y a mí yo nunca había jugado al mediodía, pero ahí se acostumbra a jugar al mediodía. Así que ha sido una experiencia realmente muy linda y agradable. Y estoy feliz de haber conocido gente ahí, que me hizo mucho bien, porque gracias a Dios me han tratado de maravilla. Y bueno, esto hace que, como dije antes de empezar esto, que a uno lo llamen y que comparta cosas. Eso quiere decir que uno hizo bien los deberes a donde estuvo. José Daniel, yo no quiero que se pase porque cuando se está con una persona que tiene un valor incalculable en la vida de muchas personas, no solamente del Bolo Ruiz, cuando se terminó el campeonato, cuando quedaste campeón con Holanda 3-1, ¿no? Yo por ahí un pajarito me contó de que cambiaste. Y eso digo, muchas coincidencias, y quiero que tú nos manifiestes. Yo también no tengo ni una media de todos los equipos que he jugado, de la selección del Ecuador, no tengo ni una media. Y por ahí me dicen, José Daniel, también un hijo tuyo, mi padre, todo lo que tenía, él brindaba. A lo mejor en eso hemos sido casi parecidos, José Daniel. Cambiaste la camiseta con Johan Cruyff y esa, y me dicen que no tienes nada de los recuerdos. Yo igual no tengo ni una media, porque el quien venía a mi casa o quien me decía que quiere algo de mí, yo lo daba. Sí, es el corazón de uno, yo creo que esas cosas. Lo que pasa es que a mí lo material, y te voy a comentar algo que me lo dijo, creo que César Menotti, creo que también me lo dijo, o alguien lo dijo, y yo lo tomé para mí, porque yo no le di mucho valor a los nombres con los que yo jugaba. Porque yo jugaba a la pelota. Y quiero que entiendas esto que te voy a decir. Cuando yo empecé a jugar al fútbol, si hubiese empezado a jugar al fútbol, no sé si hubiese jugado como jugué. ¿Por qué? Porque cuando vos jugás a la pelota, como jugás a la pelota con tus amigos en el barrio, jugás de una manera. Y cuando ya jugás al fútbol, tenés otra responsabilidad y jugás de otra manera. Pero yo no, yo jugué toda la vida como si jugaría en el barrio con mis amigos. Eso es lo que les llamaba la atención a un montón de técnicos, porque yo siendo del interior, como vos dijiste, en Buenos Aires jugaba Bochini en Independiente, jugaba Alonso en River, jugaba Babington en Huracán. 10 había montones, pero el número 10 que eligió Menotti era yo, y a mí nunca me importó ni... En el buen sentido de la palabra, ¿no? Ni Alonso, ni Cruyff, ni nadie. O sea, no porque sea agrandado, simplemente porque a mí me gustaba el fútbol, me gustaba jugar a la pelota. Me gustaba jugar a la pelota y así lo hacía. Entonces me divertía, tiraba caño, hacía sombrero, como si estuviera jugando con mis amigos. Y yo creo que eso me ayudó realmente a lograr lo que he logrado porque... Si bien no he tenido responsabilidad, digamos, pero a mí que haya 200.000 personas o que haya una persona o dos personas me da lo mismo. Y eso me llevó a que yo desarrolle el fútbol que a mí siempre me gustó y que admiré y por eso me gusta ver, siempre me gusta, en este caso ahora lo único que lo veo es a Messi que trata de jugar buen fútbol. José Daniel, estamos hablando con José Daniel Valencia y los que nos están escribiendo, a lo mejor no les pueda contestar a todos los que nos comunican, al público que nos está mirando en el mundo. José Daniel, es que dialogar directamente, tener la amistad, lo que es la tecnología, tú en Argentina, yo en Ecuador, y con el sentimiento tan noble, tan puro, ¿no? Saber de que quedaste campeón del mundo, saber de que quedaste campeón del mundo, y por eso decía que hay muchas cosas que nos parecemos, en que nosotros no,
en los goles que hacías, que te pasaban ahí en producción, no, casi nunca lo festejabas. Y No. yo era un back central que hice 27 goles Sí, sí, y yo sí. no lo festejaba. Entonces, hay coincidencias. Cuéntanos por qué es eso, porque lo que tú digas a lo mejor son mis pensamientos. No, vos sabés que yo disfrutaba más pasarme tres, cuatro y darle un pase a alguien que hacer el gol en sí. Yo hice muy pocos goles, ojo, pero yo saqué goleador a muchos jugadores, nueve. ¿Entendés? Porque yo disfrutaba más eso. Que te digo, me gustaba la gambeta, meter un caño, pasar dos o tres y darle a otro para que haga el gol. Y por eso será que, viste, a mí me llama mucho la atención ahora que hacen hasta coreografía cuando hacen los goles, viste, que aparte que dan esas vueltas, que qué sé yo, que hasta se lesionan, como se lesionó, me acuerdo, Palermo por pegarle una patada ahí cuando hizo en España, que estuvo jugando ahí, Palermo se lesionó el tobillo, no sé qué le pasó. Y yo veo que hacen un gol y se fastidian y putean. Es una cosa, no, yo levantaba las manos así, así, y nada más. Y mi familia me carga, me dice pecho frío. Me dice, papá, ¿cómo vas a festejar un gol así? No, y yo les tengo que explicar a ellos que a mí el gol mucho no me gustaba hacer, me gustaba más lo que venía antes. Por eso, a veces cuando hace un gol un jugador, yo no entiendo por qué salen corriendo ahora y van y se esquivan al que le dio el pase y se van y a los compañeros y no sé con quién se abraza. Con el primero que te tenés que abrazar es con el que te habilitó. ¿No es cierto? Creo yo. Bueno, esas son cosas que a lo mejor yo las siento y nada, y como te digo, por eso siempre yo grité los goles así, pero más disfrutaba la jugada anterior que yo hacía. Y que terminara en gol, por supuesto. José Daniel, más que nada tenemos que entender y comprender a nuestra audiencia de que tú eras ídolo en Talleres. Tú eras cuando los mejores 10 si no por decir del mundo, estuviste tú en la selección y fuiste campeón del mundo. Y que esas cosas simples de la vida, José Daniel, que después de asimismo, cuando uno, como dicen, del que uno admira, se aprende. De quien uno admira, se lee lo que él ha vivido. Cuando tú, de lo que la historia cuenta, quedaste campeón y preferiste, y algo similar me pasó a mí cuando tuve el orgullo de estar en el River Plate de Argentina con la selección del Ecuador. Cuando hicimos una gran presentación, bajé del avión y lo primero que hice es ir a visitar a Otavalo, mi tierra, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mis amigos. Y tú, en lugar de festejar con tus amigos, con tus compañeros, hiciste algo similar, que fuiste a festejar con tu madre. Cuéntanos esas cosas porque eso queda en el alma, José Daniel. Sí, bueno, lo que pasa es que habíamos todos concentrado 4 meses o 5 meses y realmente no tuvimos un día libre porque nosotros entrenábamos toda la semana en Buenos Aires y los sábados nos agarrábamos un avión para venir a Córdoba, los que éramos de Córdoba, los que eran de Rosario a Rosario y así sucesivamente. Y jugábamos, concentrábamos, veníamos los sábados a Córdoba. Concentrábamos, jugábamos los domingos a la tarde y a la noche volvíamos a José C. Paz, que era la concentración en Buenos Aires. Entonces, cuando terminó el campeonato, que logramos conseguir, y vos sabés que hay una cosa que me llama la atención, Bolo, que un periodista amigo mío que ya falleció también me dijo, ¿sabés Rana? Porque Rana me dice, bueno, vos sabés. ¿Sabés, Rana? Me dice que sos uno de los 400 y pico del planeta, me dice que tienen la medallita esa de campeón del mundo. Y ahí abrí los ojos yo, porque digo, imagínate 400 y pico, o sea, del planeta, ¿cuántos millones de jugadores son? Y yo tengo esa medallita, ¿cuántas la quisieran tener? ¿Te das cuenta de esas cosas? La empecé a valorar ya de grande. Bueno, me voy. Llega la final,
Yo lo primero que le dije a César Menotti, le dije: César, me quiero ir a mi casa. ¿Cómo? Me dice: sí, le digo, no aguanto más, quiero estar con mi mamá, por favor, déjeme ir. Pero nene, me dice, van a entregar los premios. No, le digo, César, me quiero ir a mi casa. Bueno, está bien, me dice. El estadio explotaba todo, era festejo. Llamaron dos patrulleros, yo salí, con un amigo, te voy a contar esto, y agarramos los patrulleros, boom, y vamos al hotel a donde nosotros habíamos dejado los antes de los autos. Y bueno, yo fui ahí, ya estaba esperándome un hermano mío en el hotel, y iba conmigo. Eso, miramos cómo son las cosas, ¿no? Que eso me lo hizo acordar mi hermano, porque me dice: Daniel, ¿vos te acordás con quién viniste acá a buscarme a mí para irnos a Jujuy, ¿eh? Porque yo soy de San Salvador de Jujuy. Le digo, vos sé que no me acuerdo, Lucho, estaba tan, Lucho es mi hermano, le digo, estaba tan entusiasmado, qué sé yo, y quería estar en mi casa. Viniste con Diego, boludo, me dice. Con Diego Maradona, o sea, Diego fue en el patrullero conmigo porque él quería una camiseta mía. ¿Me entendés? Yo le dije, mira, acá no tengo, tengo en el hotel si te puedo dar. Y mirá la anécdota esa, y mirá después lo que fue, Diego llegó a ser, ¿no? Así que me han pasado cosas lindas. Entonces yo, ahí nomás agarré el auto, me fui a Jujuy para estar con mi mamá, que en paz descanse, que la perdí también hace 7, 8 años. Y bueno, llegué a Jujuy, y en Jujuy habían decretado feriado donde yo nací, feriado, feriado nacional, feriado provincial, perdón. Y resulta que me estaban esperando por una avenida principal, que era el Almirante Brown, y otra que había un atajo, que yo, que ese me quedaba más corto para ir a la casa de mi mamá. Yo me tomé el atajo ese más corto para llegar a la casa de mi mamá, y toda la gente me estaba esperando, en la avenida principal. Entonces, cuando yo no había teléfono, viste, vos sabés cómo era antes, no había teléfono, no había nada, o sea, entonces, cuando yo llego a mi casa, mi mamá no estaba. Y yo le pregunto a la señora que la cuidaba a mi mamá, que la acompañaba a mi mamá, le digo, ¿qué pasó? No, señor, me dice, su mamá lo está esperando allá en la avenida, están todos ahí. Uy, no me diga, digo yo. Así que tuve que esperar como media hora que mi mamá volviera para, bueno, ese abrazo que nos dimos ha sido el mejor abrazo del mundo, porque la extrañaba mucho, siempre he sido muy mamero, y bueno, y quería estar con mis amigos, así que imagínate, han sido 10 días o 12 días de festejo, festejo, festejo. Y después me hicieron llegar la medalla, me hicieron llegar el auto que nos habían regalado, un montón de cosas que nos habían regalado. Pero yo quería estar en mi casa y festejar con mis amigos de la infancia y con mi mamá, que bueno, ya mi papá no lo tenía tampoco. Así que eso ha sido lo más lindo que me ha pasado sentimentalmente, ¿no? Ese abrazo eterno con mi mamá. Ese abrazo, cuando le dijiste, creo que a alguien, tuve un abrazo con mi madre de 2 horas, que eso vale más que festejar cualquier situación. Sí, Eso. no, qué copa, nada, 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 qué copa del mundo, nada, eso no tiene precio. Y bueno, ahora que no está, con mucho más sentimiento uno lo ha vivido, así que imagínate cuando la tenía ahí, esas cosas no tienen valor, así que no me arrepiento de nada de eso, obviamente, como después te voy a contar algunas cosas si tenés tiempo también, que yo me quise quedar acá en Talleres Córdoba y no irme a otro equipo a jugar. Y yo, el único lugar que quería jugar era acá. Y no como hoy en día, que los jugadores cada 6 meses se van a otro lado y se besan la camiseta y se van a otro lado y besan la otra camiseta y no tienen identidad. Nosotros sí la teníamos porque antes no se vendían los jugadores y nadie se quería ir realmente. Pero ya te voy a contar eso cuando un poquito más adelante. José Daniel nos describe que segundo Rómulo Encalada
Arcos. Buenas noches, señor Bolívar Ruiz, de excelente programa, invitado de lujo, grandes profesionales y extraordinarios seres humanos. Anita Elizabeth Tabango Rojas, una persona extraordinaria, una profesora, una capacitadora de lujo. Qué interesante, dos personas conocedoras del fútbol, recordar es volver a vivir. Bolívar Osvaldo Rivera Espinosa, recuerdo el partido contra Emelec en el Estadio Atahualpa, Arco Norte, Daniel hizo un taco y tres defensas pasaron de largo, una jugada magistral, llegó José Vicente Moreno y concretó el gol. José Daniel, la gente, yo quisiera que miraran los videos como tú jugabas, o sea, ver de que tú nunca agachabas la cabeza para recibir la bola, ni nunca agachabas la cabeza para transferir la bola, o sea, tú jugabas con derecha e izquierda a un solo toque y sabías antes de recibir la bola ya a quién le vas a habilitar, ¿no? O sea, son esas cosas que uno queda grabado y que aprendió José Daniel. Sí, y vos sabés que el actual técnico ahora de Talleres, que es Ángel Hoyos, Guillermito, que jugó conmigo también, que fue él, fue técnico de Messi en la Masía, él estuvo ahí en Barcelona, bueno, era un excelente jugador, jugó en Boca también, Guillermo. Y él me decía que yo era el jugador medio toque. Y yo le digo, ¿por qué medio toque? Porque vos ya sabías que ibas a recibir la pelota y ya tenías esa ventaja que nosotros no la teníamos, esa milésima de segundo que vos ya sabías, inclusive yo miraba a veces para otro lado, como ahora me doy cuenta porque hay más videos de Ronaldinho, y viste Ronaldinho hacía así, miraba para allá y te hacía así el pase. Bueno, yo nunca lo pronunciaba el pase también, porque yo ya sabía dónde estaba el jugador. Así que bueno, esa han sido ventajas que Tatita Dios me dio para desarrollarla después, ¿no? Aparte vos sabés que yo nací en una cancha de fútbol, literalmente nací porque mi papá cuidaba un estadio de fútbol. Entonces tenía que jugar al fútbol, porque yo siempre digo que mi patio fue la cancha de fútbol, porque yo me levantaba y ya estaba la cancha ahí. Así que tenía que salir jugador de fútbol, sí o sí. Esa grandeza. Nosotros tenemos en producción, José Daniel, algo que al mundo debe congratularnos. Yo al menos lo disfruto porque dice que el verdadero amigo es el que disfruta de los triunfos de los amigos. Sí, señor. Un video que tenemos dedicado a ti. Espero que producción nos deleite porque lo hemos hecho con todo el corazón. Ajá. Mami. Llegaste un día de allá del norte, como un poeta para escribir tu rica historia azul y blanca, acá en el césped de la boutique. Los cordobeses te dicen rana, José Daniel va todo el país, con tu gambeta tan endiablada, toda la docta fui muy feliz. Vos te paseaste en todas las canchas, con los colores del matador, con pinceladas de magia y goles, toques y amagues, sos el mejor. Un día de junio del 78, te consagraste campeón mundial, junto a Galván y a la Cata Oviedo, todo Talleres te recordará. Querido Rana, gracias por todo, nunca te podremos olvidar, y desde adentro de cada hincha siempre este grito se escuchará. No, no te vayas, Daniel, no, 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 quiero verte otra vez. No, no te vayas, Daniel, no, 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 quiero verte otra vez. Sí.
querido Rana, gracias por todo. Nunca te podremos olvidar. Y desde adentro de cada hincha siempre este grito se escuchará. No, no te vayas, Daniel. No, 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 no. Quiero verte otra vez. No, no te vayas, Daniel. No, 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 no. Quiero verte otra vez. No, no te vayas, Daniel. No, 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 no. Quiero verte otra vez. No, no te vayas, Daniel. No, 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 no. Quiero verte otra vez. Quiero verte otra vez. Quiero verte otra vez. José Daniel, con mucho cariño, y quiero que nos cuentes, porque tú tienes una fundación y sé, el tiempo vuela cuando está uno bien acompañado. No, no, me tocaría un mes conversar contigo porque tienes tanta historia, pero lo que sé es que estás, creo que en tu casa, como es Talleres, y que estás en lo que más nos gusta, en brindar lo que tenemos, en que nos des ese mensaje de que las autoridades sepan de que el fútbol es un desahogo social, y cuando uno da desde el corazón, no hay mejor forma de enseñarle a la niñez y a la juventud quién lo vivió, no quién aprendió, sino quién lo vivió, José Daniel. Sí, bonito. Mira, al último yo estaba ahí con los chicos. Yo tengo dos fundaciones. Obviamente que una en Bolivia que hice porque yo terminé mi carrera ahí en Bolivia. De ahí tuve 14 años, ya me quedé ahí un tiempo largo. Y bueno, actualmente hice una escuela primaria en Oruro, donde yo estuve jugando en San José de Oruro. Hice una escuela primaria, realmente, espiritualmente salí campeón del mundo, porque esas cosas que he visto ahí me han llenado el alma realmente. Y en Jujuy también, trabajamos con chicos con capacidad diferente, y bueno, por intermedio del fútbol, aprovechar eso en el buen sentido de la palabra para que los chicos de alguna manera puedan participar y disfrutar de al aire libre y con amigos. Para mí ha sido muy importante todo eso. Muy pocas veces lo he comentado a todo esto, porque bueno, las personas que hacen las cosas las hacen porque las sienten, y a veces no tienen por qué hacerla pública, pero a veces cuando es uno público a veces saben, ¿no? Pero qué es lo que hace uno. Así que esas dos cosas han sido más importantes que la Copa del Mundo, que la medalla, de haber hecho esas dos cosas, y que a mí me llenaron el alma de una forma increíble y me hicieron millonario de cariño, de amor, que eso es lo más importante de un ser humano. José Daniel, tu amistad, tu reverencia, tu admiración de ida y vuelta con Diego Armando Maradona, Eso tiene que enorgullecernos a todo el mundo, que tú fuiste el referente del mejor del mundo, y esa pasión con el alma. O sea, José Daniel, coméntanos, porque eso tiene que quedarnos grabado, lo que es el valor del ser humano, porque yo manifiesto, y siempre me recordarán, de que para mí el fútbol nunca fue un juego, José Daniel. Para mí fue una forma de vida, y este es un ejemplo. Tenerte a ti como amigo, seguirnos dialogando, seguirte admirando, esa es una forma de vida. Cuéntanos la relación, lo que tú hiciste, lo que hizo Maradona por ti. Vos sabés, Bolito, que después lo que pasó con Diego, yo prometí, y quiero pedirte mil disculpas, porque hasta el día de hoy me cuesta, porque yo dije que no iba a hablar de él ni comentar nada, porque yo todavía espero verlo en algún momento. No lo veía muy seguido,
pero cuando lo veía era como si nos estaremos viendo todos los días. Y a mí me cuesta hacer comentarios respecto a esto, así que te pido mil disculpas, porque no me pone, me hace mal todo. Sí, con todo, es que esas cosas tan maravillosas que uno lleva en el alma, no es inevitable, José Daniel. Pero yo lo que quiero que la gente de mi ciudad, de mi provincia, del país, sepa lo que es el valor de una amistad. O sea, ese es el mensaje de saber lo que hace un futbolista, que no es como cualquiera piensa de que el futbolista es un pateador de pelota. Muchos hemos triunfado educando a nuestros hijos. Muchos hemos triunfado en la vida y somos ejemplos y moriremos siendo ejemplos. No tendremos lo que mucha gente ha hecho en cosas materiales, pero en lo espiritual somos millonarios, José Daniel. Sí, no tendremos aviones, no tendremos barco, no tendremos colecciones de autos impresionantes, pero yo creo que lo que tenemos acá adentro pero muy, muy importante. Yo creo que, Bolo, la vida ha cambiado tanto que el mundo ha cambiado después de este golpe tan grande que tuvimos y que a mí ahora, hasta ahora me cuesta ver a chicos con barbijo, a gente grande con barbijo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos habremos portado tan mal que nos están llamando la atención? Porque ahora tratamos de no salir, de cuidarnos. No sé, ha sido un golpe muy duro todo esto. La gente no va a las canchas, más acá en Argentina que no se permiten los visitantes. Es decir, yo estoy tan feliz, he sido muy feliz de haber nacido. ¿Cuándo nací, Bolo? Porque mi infancia he sido muy, pero muy feliz. Una infancia sin tener mucho ni poco, pero tenerlo normal, he sido muy feliz, porque de reunirme con mis amigos, de jugar al fútbol todo el día, porque no había televisión, no había toda la tecnología que hay hoy en día. Antes vivíamos de otra manera las concentraciones, nos pasábamos hablando nosotros, por ejemplo. Hoy en día se la pasan con la Play, no charlan mucho, no hablan mucho. Está bien, porque ese es el mundo de hoy, pero yo creo que lo nuestro ha sido mucho más importante. Yo te voy a contar algo que a mí me pasó, y con el tema de la identidad que teníamos antes los jugadores. A mí me quiso comprar el Real Madrid, y yo no me quise ir. Yo no me quise ir, porque yo le pregunté al presidente de Talleres, que era don Amadeo Muccitelli, en una gira de esa que hacíamos por el mundo, estábamos en Grecia, y él me llama y me dice: Daniel, vení un minutito a mi habitación. Sí, ya voy, presidente. Le digo: ¿qué pasó? Llego al hotel y me dice: mira, abajo está, dice, don Santiago Bernabéu. Anda haciendo negocio y vino de pronto porque hablar conmigo, porque te quiere llevar al Real Madrid, pero te tendrías que ir ya. Le digo: ¿y cómo sería el negocio, Mario? ¿A usted le sirve eso? A mí me sirve y a vos también te serviría. Pero le digo: ¿usted quiere que yo me vaya? No. Bueno, entonces agradezcale a don Santiago Bernabéu que yo, que vino y se interesó por mí, pero yo no me quiero ir del mejor club, que en ese momento era Talleres Córdoba, y que yo estaba muy bien y estaba en mi país, jugaba en el mejor equipo de fútbol argentino y ganaba bien como para estar contento, porque lo mío nunca ha sido lo material, sino lo que lleva adentro, y que jamás me arrepentí, y que hasta el día de hoy eso me sirvió, y que acá en Córdoba soy uno el máximo referente que tiene el club, y que ha tenido grandes y excelentes jugadores este taller de Córdoba. Así que eso me pone muy feliz, ¿verdad? Esa es la gran diferencia de lo que es ser humano, de lo que es ser persona, a tener las cosas materiales, mi querido José Daniel. Saber de que estamos hablando con José Daniel Valencia,
campeón del mundo, que tuve el privilegio de tenerle en Liga Deportiva Universitaria. Tú, coméntanos para que el mundo lo sepa, José Daniel, lo que era Liga cuando tú viniste, lo que viste, lo que viste en los seres humanos, lo que viste en la infraestructura, en esos dirigentes, en ese hombre que nos está mirando. Pues, maravilloso. Rodrigo Paz, que murió mandando la última palabra hasta cuando dejó de existir. La última palabra, Rodrigo Paz, José Daniel. Bueno, mira, yo cuando llegué a Quito, bueno, me fueron a esperar y al otro día tenía que ir a entrar a conocer me llamó la atención, creo que te comenté antes, el complejo que tenían, la cantidad de canchas de fútbol, la cantidad de canchas de tenis, la cantidad de espacio tan lindo que era eso, que yo acá en Argentina no lo había visto. Porque hoy en día sí Talleres tiene todas esas cosas, Talleres Córdoba. Mirá lo adelantado que era en ese momento Liga, porque era una de las pocas instituciones que tenía el complejo que tenía en Sudamérica. Porque tenía de todo. Y yo creo que eso ha sido lo más importante. Y creo yo que no aprovecho tener una infraestructura tan grande para tener los jugadores propios. Porque yo, cuando vos tenés toda esa infraestructura, obviamente que tenés que apuntar al patrimonio de un club, creo yo. Pero bueno, a mí me llamó mucho la atención eso, me llamó mucho la atención que don Rodrigo me puso un Mercedes-Benz para que yo vaya al entrenamiento, para que vaya a, ¿cómo era que se llamaba donde estaba el complejo? Pomaski. Bueno. Mirá vos, me estoy acordando de cosas y yo digo que tenía mala memoria, pero ves, cuando uno quiere las cosas y se quiere acordar, se acuerda. Bueno, él me ponía, y yo le dije no, porque, me acuerdo que él me llevaba hasta Pomaski, el chofer. Y después salíamos de la sede para ir en un colectivo hasta Pomaski, ¿te acordás? Bueno, entonces yo le dije, no, don Rodrigo, por favor, yo quiero ir hasta, ya no quiero más el Mercedes, quiero ir con, que me lleven hasta la sede y de irme con todos ustedes. Porque así era yo. Entonces, él tenía una pasión por los argentinos, don Rodrigo, y bueno, me quedó el mejor de los recuerdos. Y todo, y después que yo tenía compañeros que eran así como vos dijiste, de selección, equipo. Lamentablemente yo no rendí como hubiese gustado a mí, porque bueno, todos tenemos momentos, ¿no es cierto?, de futbolísticos. Yo creo que rendí un 7, a mí me hubiese gustado rendir 10, pero fui muy feliz ahí por todo lo que me pasó. Mirá vos, me acordé de la mayoría de los jugadores y yo no soy de recordar mucho a los jugadores. Eso quiere decir que a mí me trataron muy bien, que yo viví momentos felices en ese. Y siempre que cuando salió campeón con el Patón Bauza, obviamente que me emocioné también porque, bueno, uno quiere, ¿viste? De donde está, ha conocido gente ahí. Siempre está pensando en cómo le irá al club. Y bueno, yo no he sido de estar en muchos clubes, pero a mí me quedó un grato recuerdo de esa institución. Y ojalá pueda salir de... Porque yo sé que no le está yendo muy bien. Ahora con la tecnología, por eso digo que no sé si es buena o mala, nos enteramos de todo. Entonces yo sé que cómo está jugando... sé que tienen un estadio nuevo, vos me estuviste comentando recién, y bueno, me gustaría en algún momento tener la posibilidad de ir a conocer, espero, no va a faltar la oportunidad, espero que pase toda esta locura que estamos viviendo en el mundo hoy, con este bichito que nos ha llegado a todo, y poder ir a visitarlo, así que eso va a ser una pasión, un gusto, y un deseo que tengo para volver a encontrarme con todos ustedes, que va a ser una emoción muy grande. José Daniel, tú no te imaginas, no, yo quisiera que nuestra gente, nuestros aficionados, nuestros televidentes,
No es que cuando compartíamos la habitación, no es que te molestaba mucho, no era muy preguntón, porque yo era preguntón, ¿cómo quería saber de ti? Date cuenta lo que era tenerle junto a mí un campeón del mundo, José Daniel. O sea, son cosas que uno dice, y conservar una amistad y admirar. Cuéntanos, a lo mejor no te molestaba mucho en tantas preguntas que te hacía. No, al contrario, no, 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 no. Yo, ya te digo, eras muy, muy detallista, eras muy, muy cuidadoso con tus cosas. Yo también observaba, obviamente, pero yo no era mucho de hablar. A mí no me molesta, obviamente, hablar, pero si me preguntan, sí, obviamente, hablo. Pero si no, así de ir contando cosas, me cuesta hasta el día de hoy, pero no, uno siempre aprende cosas, y yo siempre te tengo presente. Yo le decía a Bolo, vos sabés que siempre me acuerdo de Bolívar, su pelo largo, así, su elegancia para jugar. Era un tipo que salía jugando, no era un tipo que te gustaba la pelota, era de muy buen pie. Y esto no lo digo porque nos estamos tirando flores, ¿no? Aparte que todo el mundo te conoce, entonces no es que yo estoy queriendo quedar bien con vos. Esto es algo que obviamente a mí me encanta ver los jugadores, los buenos jugadores, y vos eras uno de ellos, tenías buena presencia, buena altura, pelito largo, todavía lo tenés, conservamos eso, a no ser que no hagamos esos peinados raros que hacen ahora, pero yo creo que no vamos a llegar a eso, pero te veo muy bien, te veo saludable, un tipo que te has cuidado, eso demuestra que te has cuidado. Que siempre fuiste un excelente profesional. Entonces, todas esas cosas, uno también mira esas cosas, sin decirla a lo mejor. Bueno, acá llegó el momento de yo decirte esto realmente, que lo tuyo yo también aprendí, porque yo aprendí de Galván, por ejemplo, acá, que para mí ha sido mi compañero en talleres y de la selección, que era un tipo que, bueno, para mí ha sido un ejemplo hasta de la comida. Yo veía que él comía. Y le sacaba los bifes y le sacaba la grasita y tomaba agua y no tomaba soda y no tomaba vino y no tomaba gaseosa. Es decir, de todo se aprende. Yo después aprendí a ser respetuoso primero, a tener paciencia, porque vos siempre fuiste un tipo que no fuiste agresivo con nada, pero tu personalidad era otra, siempre ayudar al compañero. Yo veía que siempre estaba hablando ahí para ubicar al jugador, que eso también es importante, así que para mí ha sido también una experiencia muy linda y un orgullo y un placer haberte tenido de compañero. Y te digo, yo sé que te voy a dar un abrazo muy grande cuando te vea, porque fuiste y sos una persona, y estoy seguro que todo el mundo te respeta y recién está escuchando algunos comentarios ahí, señor Bolívar, y que usted es un caballero, y bueno, la gente no se equivoca, así que yo pienso igual que ellos, así que cuando te vea te voy a dar un abrazo enorme, y ojalá pueda sea que sea pronto, porque me encantaría estar con ustedes ahí, ¿no? José Daniel, hay cosas en la vida que uno no puede olvidar. No tuve la suerte yo de escucharte en esa faceta que yo sí sabía, pero nunca pude escucharte lo que vas a escuchar. Y a producción quiero que lo ponga, porque ahora es que estoy disfrutando, ahora es que lo disfruto, porque yo decía cuando jugaba, uno tiene que ser bueno para todo. Entonces hay. Bolo, Bolo, perdón, Bolito. Vos sabés que yo te voy a pedir a vos, porque ya le pedí a mi amigo al otro Bolo y no me da bola, que yo necesito un representante para poder expresar todo lo que puedo hacer, ¿me entendés? Entonces necesito un representante ahí para que me presente y me consigan algunos contratos. Así que vamos a hablarlo después fuera de cámara esto. Correcto, correcto. Entonces quiero que lo mires, es una admiración más, y seguimos comentando, porque sé que Sí. ahora tú estás con tu experiencia, y te escuché alguna vez que tú decías,
el referente, el que demostró, va a tener más accesibilidad después de los videos que vas a ver, más accesibilidad a que el niño, el joven, te capte antes que sin dejar de saber de que el que aprendió en la aula tiene que estar, ser un complemento del que vivió en la cancha. Entonces, eso es muy, muy importante en que a toda edad nosotros seremos referentes con la niñez, con la juventud. Y ahora sé que tú estás de asesor, coordinador, en talleres, en donde es tu casa, en donde te admiran, en donde te respeta. Te respetamos el mundo entero, mi querido. Producción, póngale por favor esta situación que quiero que escuche José Daniel. La pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. José Daniel, me he convencido de que definitivamente ha sido bueno para todo. No, yo trato. Yo he sido un cantante frustrado. Vos sabés que me encanta la música, me la paso viendo música, escuchando música, ahora con los videos esto, me la paso viendo videos, y bueno, y imitando, porque es este. Y vos sabés que cómo son, mirá las cosas. Yo no tengo un CD, un DVD, ni un LP, nada de Sandro. No tengo nada de él, créemelo. Simplemente que a mí me gusta escuchar mucho y me lo grababa acá, me lo grababa en la cabeza. Y después me decían, vos sabés que cantás parecido a Sandro, me decía. Y no sabía al otro día acá en Córdoba, porque esa es de una filial de talleres que yo fui a inaugurar por acá cerca, en Jesús María, que hacen acá, no sé si conoces, hacen el Dome Folclore acá, es muy importante en el país esa fiesta de Dome Folclore en Jesús María. Y bueno, yo fui a inaugurar eso y cuando me dijeron cantar, qué sé yo, no sé. Y yo le pedí, José Daniel, a producción, y producción son unos profesionales extraordinarios. Me siento orgulloso de poder mostrar lo que estamos mostrando, José Daniel. Y hay una canción que los llevo en el corazón y en el alma, al amigo de creo que es de Piero, que lo hace. Producción, si es posible, desde luego con mil perdones, José Daniel, porque lo único que dicen que lo que sale del corazón queda en el alma. Y ese es el Bolo Ruiz y el Ecuador para ti. A ver. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Cada camino y jornada estás siempre conmigo. Y aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, tu respeto y cariño.
que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuerte que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquellas palabras de fuerza y de fe que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi hermano del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres todo eso que te digo, eres bueno sin sentir, eres tu gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, eres bueno sin sentir. Maradona, buscando Valencia, volvió Maradona. Qué lindo todo, realmente todo. Mi hijo acompañándome. Yo tengo tres hijas mujeres. Así que todo muy lindo. Y esa jugada ahí con el compadre, una pared, doble pared, y que fue gol. Bueno, de esa hicimos varias. Así que muy lindo todo, Boro, la verdad. Estoy muy feliz de hablar con vos. Y realmente yo también siento lo mismo. Y pusiste un tema muy significativo, ¿no? Para las personas que uno quiere realmente. José Daniel, eso es lo que he tratado mientras viva, de que la familia del fútbol, la dicha, la generosidad de los que creemos en Dios, de habernos conocido, es algo divino, porque uno nunca, muchas cosas se puede programar en la vida, pero el que yo te haya conocido a ti, que tú me hayas conocido, no estaba programado. Entonces, los amigos de verdad que son divinos. Sí, son muy pocos realmente los amigos a los que uno los considera amigos, porque el amigo no es tan solo el que uno conoció en la infancia, sino también el que conoció en la vida, porque a veces recibís cosas del que menos esperás. Y a veces los amigos, porque hay amigos del poder, el amigo de la fama, el amigo de la infancia, el amigo desinteresado, el amigo de que vos te haces amigo porque es el que te dio una mano cuando vos menos pensabas de esa persona. Entonces yo creo que por eso digo que son pocas y este momento es muy especial porque uno cuando es grande se pone más sentimental, más nostálgico y todo lo toma de otra manera ya, ¿no? Porque ya estamos en el camino descendiente, ¿no? Así que todo tiene valor para mí hoy en día y me emociona todo esto también y la producción tuya es genial, así que lo que pedís tenés, así que bueno, espero que haya salido todo bien, sé que va a salir muy bien, que no haya visto gente, y si no no has visto no importa porque yo te he visto a vos y estoy feliz, así que estoy muy feliz de escucharte y de verte, ¿no? José Daniel, lo que pasa es que no, y que me nos disculpen quienes nos están mirando, que no he tenido para contestarles porque no puedo dejar de desaprovechar tu presencia, no les he podido contestar, entonces hay unas fotitos que quiero que tú los recuerdes, porque
Esto no es de todos los días y yo le valoro sobremanera. No sé si producción nos va a poner, pero son recuerdos del alma, José Daniel. Mirá que estábamos hablando bien recién de las producciones. Y ahora se están mejorando. Ahora... ¡Mami! Llegaste un día de allá del norte, como un poeta para escribir tu rica historia azul y blanca, acá en el césped de la boutique. Los cordobeses te dicen rana, José Daniel va todo el país. Con tu gambeta tan endiablada, toda la docta fui muy feliz. Vos te paseaste en todas las canchas, con los colores del matador. Con pinceladas de magia y goles, toques y amagues, sos el mejor. Un día de junio del 78, te consagraste campeón mundial. Junto a Galván y a la Cata Oviedo, todo Talleres te recordará. Querido Rana, gracias por todo, nunca te podremos olvidar. Y desde adentro de cada hincha, siempre este grito se escuchará. No, no te vayas, Daniel, no, 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 quiero verte otra vez. No, no te vayas, Daniel, no, 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 quiero verte otra vez. Sí, faltó mi señora nomás, pero la verdad que... La foto de los chicos, espectacular, así que qué lindo, no sé cómo hicieron para conseguir esa foto, pero muy linda realmente. José Daniel, yo seguiré cantando mientras viva, no te vayas Daniel, pero lamentablemente las cosas de la vida hacen de que no nos podamos tener siempre, pero al menos la energía, el recuerdo de un gran hombre, un gran ser humano, un gran futbolista como José Daniel Valencia, yo sí quiero que nos dejes un mensaje, que nos dejes lo que tú piensas del Ecuador y quienes te queremos. Bueno, me cuesta, tal vez puedo sugerir cosas, pero y que tienen que ver lógicamente con la vida y con el fútbol especialmente, que los equipos se preocupen por sus divisiones menores y que se den cuenta que ese es el patrimonio de un club y que lamentablemente, como dije, que el negocio le ha ganado al fútbol, pero yo creo que no todas las personas piensan igual. Ojalá haya alguna persona que piense que el fútbol es otra cosa para recuperar los valores. Va a ser un poco difícil porque remar contra la corriente, porque vos viste ahora todas las cosas que pasan en el fútbol, pero a mí me gustaría que se preocuparan por las divisiones menores especialmente, y que Liga pueda conseguir no uno, varios campeonatos más, y que hoy en día los chicos traten de escuchar, porque eso es lo que hace a que una persona pueda aprender, que los mismos jugadores... Yo hace poco tuve una charla también, porque ahora doy charlas en el club, ¿no? Obviamente, con los chicos de la pensión, porque, bueno, son chicos que son de distintas partes del país y la ilusión de ellos está, y hay que contenerlos y hay que hablarles, porque no todos van a llegar, pero bueno, es bravo el ambiente del fútbol, porque muchos están preparados tal vez para triunfar, pero cuando uno deja el fútbol, han pasado cosas muy graves. No está preparado el jugador de fútbol para dejar eso, porque lo único que sabe hacer es jugar al fútbol, así que bueno, hay que tratar de estudiar. Hoy se tiene más tiempo, inclusive la tecnología es tan importante, y que vos apretás un botón
y ya tener lo que vos querés saber. Y yo creo que el jugador de fútbol tiene que hoy se gana tan bien que sepan aprovechar, que primero está, no la ostentación, sino vivir bien, yo creo que eso alcanza. Eso es el consejo que yo le doy a los chicos especialmente, ¿no? Porque hoy en día las cosas malas están al alcance de la mano. Y cuando uno quiere triunfar, yo creo que tiene que tener disciplina. Y todos podemos triunfar. El que se dedica y practica lo que quiere y lo hace con amor, va a llegar lejos. Entonces yo creo que eso es lo más importante para uno que quiere llegar a algo. No hablo tan solo del fútbol, ¿no? Sino en todo lo que encare. Así que, bonito, gracias por darme la posibilidad esta de no dejar un mensaje, sino de una persona que estuvo ahí, que quiere y que está aconsejando tal vez a un hijo, a un hermano, así que, y que quiere lo mejor. Por eso ha sido un gusto enorme poder hablar con vos, traerme algunas cosas a la memoria para activarla, porque bueno, vos viste que ya cuando uno está grande no mueve mucho las neuronas. En este caso sí, me la hiciste mover, me hiciste pensar, y eso también es muy bueno. Así que, hermano querido, estamos en contacto, no vamos a dejar de hablarnos. Que José, tengas Daniel, mucho éxito. José Daniel, no puedes irte sin verle a tu esposa, así es que la producción no puede quedarse sin... Así es que ahí está esa foto maravillosa. Es una familia maravillosa y gracias a ti, José Daniel. Entonces, como tú dices, lo que tú pidas, ahí está. Veníamos bien, bonito, veníamos de 10. Que no se pinche el último minuto, por favor. Jamás, no se va a pinchar nunca, porque... quiero que te recuerdes estos pensamientos que tiene el Bolo Ruiz. Lo que sale del corazón se queda en el alma. Y contigo se quedó y se quedará para siempre. Han sido momentos maravillosos. Ha sido que me he deleitado con tu compañía, José Daniel. Y ahora más que nunca, ojalá podamos compartir. Hay muchas ideas que las que tienes. Nosotros hemos sido un poquito revolucionarios con nuestros pensamientos, hemos querido el bien para la niñez, para la juventud, para las autoridades, así como tú estás en ese gran equipo donde amaste, estamos tratando de también incursionar con el equipo que yo me inicié, el América de Quito, en asesorar, en inyectar eso que nosotros pasamos, que nosotros amamos el deporte, que lo respetamos, le veneraremos al deporte. Ojalá podamos compartir a esos muchachos dirigentes, a esos muchachos entrenadores, el darle al fútbol lo que el fútbol nos dio, José Daniel. Sí, obviamente que los dirigentes tienen que pensar en que, en este caso, tienen que tener siempre referentes importantes que han dejado cosas en el club. Yo creo que eso los chicos lo van a saber valorar. Y no es lo mismo ahora con la tecnología, como te dije hace rato, vos apretás un botón y sabés quién es Bolívar Rivera, Bolívar Ruiz, y cómo juega, y si se tiñe el pelo, si no se tiñe. Hay mucha teoría, pero práctica no hay como la persona que tuvo vestuario, ¿eh? Porque hoy se lee mucho, se aprende mucho teóricamente, pero la persona que estuvo en el vestuario, que conoce el olor del vestuario y que le puede decir a un chico cómo pegarle a una pelota, ese va a ser importante para cualquier club. No estoy hablando de Liga solo, sino ni de Ecuador, sino... En todo el mundo, que, que,
que los chicos sepan que esa persona es importante. Obviamente que a mí muchos chicos no me conocen, pero cuando le dicen quién soy, los chicos ya abren los ojos y ahí sí prestan atención. Entonces yo creo que los referentes siempre tienen que estar en los clubes que dejaron cosas, ¿no? No que fueron ave de paso, sino que dejaron cosas, esos siempre tienen que estar ahí para apoyar al chico, para enseñarle a un chico, y bueno, yo creo que eso va a ser lo más importante para cualquier club. Así que, Bolito querido, no sé si ya nos vamos a despedir, te agradezco infinitamente y de verdad a la producción, un abrazo muy grande a Bolito, que me dijo que no se iba a perder el programa, a Bolito Rivera y a su querido padre también, un abrazo enorme, porque los quiero. Así que muchas gracias por este momento tan lindo que viví. José Daniel, nos está mirando el tocayo. Nos escribió un mensaje saludándote desde el fondo del alma. Nos está mirando. Hay mucha gente, no hemos podido contestar a todos, pero José Daniel, un agradecimiento, vuelvo y repito, no me cansaré, de que cuando uno está bien acompañado, cuando está con gente de valor, se acaba el tiempo, y te agradezco de todo corazón, pero esto no termina aquí, esto continuará, y ojalá podamos volver a conversar y seguir sugiriendo tanto de los muchachos de Argentina para el Ecuador como de Ecuador para la Argentina, porque eso tenemos que ser nosotros, unos guías, como para saber quiénes pueden ser y quién no nos puede ser. Que vengan gente con valores como tú cuando viniste en su tiempo, los muchachos que vengan a jugar acá en el Ecuador. Hay unas dos cancioncitas que solamente quiero que le escuche, creo que producción nos va a poner. Mi José Daniel, Dios te pague de todo corazón, cuídate mucho y estoy esperando el día en que pueda darte un abrazo del alma. Bueno, Bolo, igualmente, todo lo que yo viví ahí, te tengo un cariño especial, un lugarcito lo tengo acá en el corazón. Y bueno, y espero que a Liga le vaya bien, porque un equipo que quiero, me cayó muy bien. Y bueno, y el equipo que siempre estuvo ahí en eventos internacionales también muy importante, ¿no? Como en algún momento también Barcelona, bueno, los que estuvieron participando de Copa Libertadores, pero yo quiero hablar de Liga porque yo viví ahí y sé lo que es Liga, así que de lo único que puedo hablar. Muchas gracias realmente por todo. No, espero que no sea la última oportunidad que tengamos de charlar, que sigamos charlando, porque el tiempo no nos va a alcanzar, obviamente, ni hoy, ni mañana, ni pasado, para seguir hablando de miles de cosas y bueno, y de fútbol, que es lo que nos apasiona a nosotros, y de la vida también, ¿por qué no? Gracias, José Daniel. Un mensajecito de un amigo del alma, Santi Moya, que dice: Felicitaciones, Bolito, una gran entrevista y excelente programa con una producción extraordinaria. Se hacen eco de tus palabras, José Daniel. Qué grande. José Daniel, yo considero y creo de que lo que he hecho ahora, no está solamente agradecido mi canal, sino el Ecuador entero. Dios te pague, te agradezco inmensamente, un abrazo del alma a la familia, tú sabes cómo les respeto y les quiero, y a ti en especial, compartí muchas cosas, aprendí muchas cosas, y que Dios te cuide y te bendiga por siempre, José Daniel. Bueno, igualmente, Bolito, gracias por la invitación, y espero verlos y verte muy pronto. Un abrazo grande a todo el Ecuador y especialmente a Liga y a todos los hinchas de Liga, porque los quiero y sé lo que es la pasión ahí con Liga, así que espero verlos pronto y poder darle un abrazo a todos. Y a todos mis amigos ahí, vos me lo vas a saludar a todos, a los que veas, porque no es muy común verse con ex compañeros, ¿no? Por distintas actividades, pero bueno, cuando puedas me lo vas a saludar a todos y
A toda la gente de Ecuador un abrazo muy, pero muy grande. Y bueno, ojalá Dios quiera que estamos cerquita para poder estar en el próximo Mundial. Nos queda un poquito así para estar, así que vamos a hacer fuerza de acá para que así sea. Un abrazo muy, pero muy grande y será hasta la próxima. Vamos a estar, José Daniel. Muchas gracias, bendiciones y hasta siempre, José Daniel. Bueno, muchas gracias. Thank you.
queridos amigos, público en general, qué gratitud cuando hay la verdadera amistad y de un gran personaje. Y próximamente habrán invitados, cada uno diferente, pero cada uno más especial y más grande de los compañeros que se ha tenido, porque son historias del alma, del corazón. Saludarle con un abrazo del alma a Gonzalo Rodríguez, a su familia desde Houston. En primera fila, mi querido amigo, un lindo programa, saludos desde Houston. Mi hermano, un personaje de gente, no es especial por accidente. Un abrazo paterno, mi querido amigo. Gracias, gracias, Gonzalín, un abrazo inmenso. Agradecerles a todos, no he podido contestarles a todos, pero creo que cada vez la gente nos mira más, cada vez la gente valorará más, porque lo que hablamos y lo que queremos es para una juventud llena de libertad, para una niñez llena de libertad, que hay mucho por hacer y que nuestras autoridades entiendan de que el deporte es vida, ahora más que nunca, y formar con los valores que nos formaron a nosotros es el camino para una mejor juventud y niñez. Gracias a todos, gracias a nuestros auspiciantes, que cada vez crecen más y ser testimonio de las cosas buenas que tiene nuestro país. Gracias a producción, gracias a Pablito Velasco, que tiene, como todos manifiestan, una producción espectacular y extraordinaria. El próximo miércoles les esperamos con un invitado muy, muy especial que pronto lo daremos a conocer. Imagina la incomparable alegría de Juanito cuando cumplió 6 años. Esos deliciosos momentos que compartieron Camila y Steffi, las mejores amigas. Y no salía del asombro nuestro amigo el Pepe en su fiesta sorpresa de cumpleaños. La mañana olía dulce con el desayuno de mamá. Todos estos son gratos momentos de la vida. Recuerdos que compartimos contigo. Panadería y pastelería Son de Azúcar, desde 1995, junto a ti.